Gracias, Gaby. Y bueno, como hoy es el primer día del verano, señores, hay que siempre proteger nuestra espectacular piel. Por eso hoy está con nosotros Carla de TNT Agency. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, Stephanie. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes una vez más y poder compartir muchos tips más de belleza. Como, por ejemplo, ahora se nos viene el verano. Uh-huh. Y es muy importante proteger nuestra piel, pues en el verano los rayos ultravioletas son más intensos y eso va a hacer que nos quememos, que la piel se nos arrugue, que nos salgan manchas, pigmentos, que se nos envejezca la piel. Ajá. Más. ¿Y entonces qué podemos hacer entonces para protegerla? Para protegerla, en primer lugar, vamos a usar un bloqueador con SPF no menor de 15, y si vamos a estar más expuestos al sol, pues yo les recomiendo uno de 80 o uno de 50 como mínimo. Y Carlita, ¿qué quieren decir estos numeritos de 7? El factor de protección solar. Ajá. O sea, significa que mientras más SPF tenga un bloqueador, es el tiempo que más te va a durar la protección bajo el sol. Okay. Es por eso que siempre queremos ir con un número mayor, ¿no? Entonces, mayor de 15. Todo que sea menos de 15 no sirve. Sí, para nuestro uso diario yo recomiendo estar como no mucho rato expuesto. Ajá. Al sol, como si vas a ir de tu casa al trabajo para el diario. Y este, por ejemplo, yo le recomiendo si es que vas a estar en la piscina o en la playa y vas a estar más expuesto al sol, ¿no? Oye, Carla, y te iba a preguntar, cuéntame, ¿qué tenemos aquí, esta bella modelo? Acá nuestra bella modelo mantiene una piel excelente porque ella siempre se usa su bloqueador, siempre se hidrata. Y es muy importante hidratar la piel, chicas, pues la piel va a reflejar cómo nosotros nos encontramos por dentro. Entonces, okay, hay que hidratarla con agua. No te digo sodas, ni refrescos, ni café, porque al contrario, agüita, eso la va a deshidratar. Agua pura. Ajá. Y eso va a permitir traer elasticidad a nuestra piel, hidratarla y ponerla muy bonita, como la tenemos acá, como se puede ver en ella claramente. Claro, ¿no? Que sí. Oye, también es súper importante porque muchísima gente de pronto se pone protección solar en la piel, pero en la cara hay que ponerse todos los días, aún si está nublado afuera, ¿verdad? Exacto, hay que ponerse tanto en la cara como en el cuerpo. Porque, y sobre todo cuando está nublado, porque muchas veces nos dejamos engañar, está nublado, no nos va a quemar, pero ahí es cuando más nos quemamos, porque no nos protegemos en absoluto. Y en caso de que nos quememos, nos traes una solución, Carla, ¿verdad? Exacto, gracias a Dios siempre hay una solución. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a comprar una solución de gel a base de aloe vera. Eso va a refrescar la piel, le va a traer elasticidad. O también lo que yo recomiendo, muchos de nosotros tenemos la misma planta de aloe vera de sábila. Ok. Así que lo que vamos a hacer, la vamos a cortar en la... Maravilloso. Bueno, y lo importante es usar protección solar para no llegar a ese estado. Exacto, exacto. Y siempre estar bien hidratados, señores, porque ya estamos en pleno verano. Así y es. Bueno, oye, mi Carlita, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Definitivamente que sí. Y también a nuestra espectacular modelo, ¿verdad? Oye, ¿y a ti te gusta la original Banda Limón? Me encanta. ¿Verdad? La música está buenísima, señores, así claro que vamos que con sí. ellos. Y su tema, di que regresarás.